nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a ser humildes y sencillos de corazón esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole: Él merece que hagas el favor que te pide, porque ama nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir a uno de sus amigos: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ven, él va, y a otro bien, y él viene. Y cuando le digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Las palabras de este centurión romano nos quieren animar al comienzo de esta tercera semana de septiembre a cultivar esa actitud humilde, que lejos de pavonear supuestos méritos o lugares de privilegio, lejos de ostentar riqueza o poder, nos lleva por la senda de la humildad. Recordamos a este centurión romano antes de comulgar en cada Eucaristía. Probablemente decimos esas palabras un poco sin pensar en Honduras, pero él, que no se consideraba digno de tan grandes dádivas, se lo dice de corazón a Jesús: No es necesario que vayas hasta mi casa, yo no soy digno de que entres en ella, porque tengo una vida de pagano, porque no he conocido la fe, porque reconozco que soy un pecador. Ojalá que tuviéramos siempre esa humildad, no solo antes de comulgar, sino en muchos momentos de la vida diaria, invocar a Dios con la humildad de este centurión romano y para que el Señor nos sane a nosotros como a su sirviente, nos sane con el poder de su palabra y porque Él observa en nosotros, ojalá también, lo que celebró de aquel romano, una fe grande. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.